Hace 2 años me imputó el juez Escalonilla, en el caso Neurona, sobre la base de un informe de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, una unidad central de élite en cualquier policía del mundo porque lucha contra los malos en una economía globalizada. Pero Spain es diferente. Resulta que el máximo responsable de la UDEF, José Luis Oliveira, pudimos escucharle diciendo a Ferreras y a Casals: tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años y luego que expliquen, a lo que apostilló Villarejo con maneras de poeta. Eso te lo hacemos con el rabo. Los máximos responsables de la UDEF ofreciendo mentir. La UDEF, esa misma UDEF, dijo que yo había hecho una factura falsa para cobrar una comisión por una supuesta intermediación entre una consultora y Podemos. Supongo que cuando intermedias para vender algo al Ayuntamiento de Madrid o a la comunidad y eres familiar de Almeida o de Ayuso, todo está en orden. Pero en mi caso era diferente. Por un lado, porque era evidente que no había comisión por ningún lado. Y si es de Podemos, leña al mono. Necesitaban una pieza de caza mayor, un fundador de Podemos, y hacía falta, como fuera, implicarme. La factura, decía la UDEF, era falsa. ¿Por qué? Argumentos incontrovertibles. Primero, porque la había hecho un domingo. Segundo, porque había cambiado el orden al uso, al poner primero al que la emite y después al pagador, y no lo contrario. Tercero, porque poner consultoría es lo que hacen blanqueadores y mafiosos. En el fondo escondía un pago, decían, por la contratación de Neurona por Podemos para las elecciones convocadas en abril. Y la gran conclusión, la factura me la había inventado a finales de febrero o comienzos de marzo cuando me la había pedido el banco. Cuando tuve que ir a declarar, le enseñé al señor juez las fotocopias de los 4 correos que yo había remitido a finales de diciembre y comienzos de enero a Neurona, no en marzo, cuando el banco me pidió justificar el ingreso como corresponde y que era la justificación de la UDEF. En esos correos explicaba el trabajo realizado, el total que iba a facturar y finalmente les enviaba la factura. Lo de la comisión por unas elecciones que se convocarían en abril, ¿cómo demonios iba a saber nadie en enero que se iban a convocar? Es decir, nada de nada. Y que la factura la había elaborado cuando me la reclamó el banco, es decir, en marzo, también mentira, porque la factura la hice, como demostraban los correos, meses antes, cuando al finalizar el año tenía que facturar a mi cliente, no cuando me la reclamó el banco, porque claro, aunque seamos de Podemos, tenemos que trabajar. Y para trabajar, pues eso, hacemos facturas. Lo importante es que ya tenían apertura de telediarios, tertulias con Ana Rosa Quintana, con Susana Griso, tenían La Sexta Noche, con el mercenario Iñaki López, con Inda, con Maruenda, tenían 4 con Joaquín Prat y con las ratas que le acompañan. Bueno, ratas se repiten en tantas tertulias. Estaría Jiménez Losantos ya contento, dando castañuelas y voces desde la radio de las 1000 colinas, y Carlos Herrera en la COPE diciendo a su católica, apostólica y romana audiencia que tenían que cazarnos con lazo, malditos podemitas, porque la UDEF lo había demostrado, los de Podemos son unos ladrones. Claro, y por supuesto portadas en todos los kioscos y en todos los periódicos de España. El juzgado número 42 de Madrid, que preside el juez José Escalonilla, ha necesitado 2 años para verificar que efectivamente los correos que le presenté el día que fui a los juzgados de Plaza Castilla, con un gran festín, por supuesto, de medios y de cámaras, eran correctos, y que, por tanto, las acusaciones de la UDEF eran falsas, y que, por tanto, mi imputación ni se sostenía ni se sostiene. 2 años, 700 días para revisar 4 correos de Google. Siempre pensé que si el juez hubiera visto esos 4 correos antes de imputarme, si me hubiera llamado, me hubiera ahorrado estos 2 años. Pero claro, por razones que se me escapan, no fue el caso. ¿Por qué le vas a evitar a un ciudadano un calvario? El gerente que desencadenó el caso nunca ha aportado una sola prueba de sus acusaciones a Podemos o a sus dirigentes. Cuando le preguntó el juez en su comparecencia si tenía pruebas de lo que afirmaba, contestó: no, son rumores, yo no sé nada, lo escuché por ahí, se comentaba, no le puedo decir a fe cierta que alguien me lo dijo. La misma gente de la UDEF ha mentido diciendo después que soy titular de 92 cuentas. La misma UDEF ha mentido, y supongo que esa mentira es un delito, porque tengo 2 cuentas. Pero la UDEF escribió en el auto, aun sabiendo que era mentira: Juan Carlos Monedero es titular de 92 cuentas, por lo tanto, ¿cómo no va a estar blanqueando dinero alguien que tiene 92 cuentas? Y las cuentas, claro, no eran mías. Que yo era titular era mentira. Había sido apoderado, porque cuando los grupos parlamentarios de Podemos y las agrupaciones se pusieron en marcha, tenían que abrir una cuenta. Y como ya era uno de los fundadores, aparecía como apoderado. Pero cuando dejé la ejecutiva en 2015, dejé de ser apoderado, nunca titular. Pero ¿qué más da? No dejes que la verdad te estropee un buen titular o un mal juicio, y sobre todo perseguir injustamente a alguien de Podemos. Esta es la historia de algunos jueces y de algunos policías contra Podemos. Uno de estos jueces, Por ejemplo, no vio indicios de delito cuando Villarejo se reunió con Dolores de Cospedal en Génova, en la sede del PP, conspirando para destruir pruebas, aparte de decir que iban a destruirnos la vida. No creo que tampoco ningún juez de oficio acuse al presidente de la patronal, Garamendi, de ser un falso autónomo, pero ahí si alguien de Podemos hubiera hecho eso. La verdad es que sin hacer nada nos pasan todas estas cosas. Y no es extraño que en Europa piensen que el Estado de Derecho en España sigue teniendo demasiados residuos del franquismo, pero precisamente porque tenemos memoria de los que lucharon contra el franquismo, porque tenemos memoria de los que quisieron traer a España la democracia durante la Segunda República, da igual todo lo que nos ataquen. Venimos de una raza de gente que ha aprendido a resistir.